buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos una emisión más aquí en The GES Media. Yo soy Eduardo Andrade, recién incorporado a este gran equipo de producción. Hoy nos acompaña la secundaria número 17. ¿De qué nos van a hablar, chicos? Acerca del contexto de la Edad Media entre Europa y Asia. Ok, bueno, los dejo, este es su espacio. Gracias. Gracias. Buenos días, nosotros somos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 17, Artes Decorativas. El día de hoy nos corresponde dar una breve explicación sobre el contexto de Asia y Europa. Mis compañeros presentes son Anaí, Luis, Eder y su servidora Carolina. En historia es necesario considerar los antecedentes, así que mis compañeros darán una breve explicación sobre la Edad Antigua, que comprende del año 3500 antes de nuestra era, con el surgimiento de la escritura, hasta el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, por parte de los pueblos bárbaros. A continuación, mi compañero Eder dará una breve explicación sobre el Mediterráneo. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el Mediterráneo, la agricultura y la civilización. Las civilizaciones aparecieron en el área del Mediterráneo antes que en otra cualquier parte del mundo. La domesticación del trigo surgió en Kurdistán hacia el año 9000 antes de nuestra era. Se le conocía bien como el creciente fértil desde el área del Nilo hasta el sur de Turquía. Desde ahí empezaron a cultivar desde lenteja, cebada, chícharo, cebada, lenteja y linaza, y entre otras. A continuación, mi compañero Luis, hablando un pequeño contexto sobre Asia. Lejos del Mediterráneo, se desarrollaron en Asia grandes civilizaciones, particularmente en la India y en la China. Repúblicas del Indo y Ganges facilitó el triunfo de las conquistas persas y Alejandro Magno. La unificación llegó a China con el gobierno rey Shi Huang Qing. Un dato interesante es que Qing, fundador del rey de la dinastía Qing desde el 221 al 207 antes de nuestra era, Qing y de Qin viene el nombre de China. A continuación, mi compañera Anaí dará una breve explicación del contexto de África. La civilización y el urbanismo son los más recientes en África que el resto del mundo. El primer gran reino africano fue Axum, que surgió en las mesetas de Etiopía durante el siglo I antes de nuestra era. Tuvo vínculos comerciales con Roma y Bizancio por las rutas del Nilo y el Mar Rojo. Exportaban al Mediterráneo y Arabia a esclavos, oro, esmeraldas, marfil, ébano, entre otras riquezas. En Axum acuñaban monedas, practicaban la escritura y había asentamientos urbanos. En el siglo IV, el reino de Axum se convirtió al cristianismo. A continuación, mi compañera Carolina les dará un pequeño contexto de América. En América existieron tres grandes civilizaciones, las cuales fueron Mississippi, la mesoamericana y la andina. Se puede mencionar que desde antes del año 1000, antes de nuestra era, hasta la conquista, floreció de Mississippi una civilización agrícola integrada por gobernantes, artesanos y guerreros, así como mercaderes que intercambiaban sus productos en el área andina. Se puede mencionar que hacia el año 400 antes de nuestra era ya había montículos y plazas ceremoniales. Entre los siglos XV y XVI, los incas llegaron a someter a otros pueblos, mientras en México, aproximadamente en el año 1200 antes de nuestra era, se inició la cultura olmeca, que concluyó hasta el año 500 antes de nuestra era. Posteriormente, Teotihuacán abarcó el año 200 a 600 y vivieron 200.000 personas entre el año
600 y 800 alcanzaron su mayor resplandor varias ciudades mayas. Continuando con los antecedentes, corresponde hablar sobre la caída del Imperio Romano de Occidente por la invasión de los pueblos bárbaros. La caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media inicia con la invasión de pueblos bárbaros del Imperio Romano de Occidente. Los pueblos bárbaros fueron aquellos que no tenían cultura griega o latina y vivían fuera del Imperio Romano de Occidente. Se pueden mencionar los siguientes: francos, sajones, vándalos, estrogodos, visigodos, celtas, germanos, eslavos de las llanuras de Rusia, bereberes del norte de África, tártaros mongoles de Asia Central. A continuación, mi compañero Eder dará una breve explicación sobre el feudalismo. Feudalismo viene de feudo, lo cual se cree que vino del el latino, que se llama, que significa fidelidad, y otros creen que viene del germano, que significa tierra recibida en recompensa. A continuación, mi compañera Anaí, hablando un pequeño contexto sobre el burganismo. Fin de la Edad Media, formación de nuevos estados, villas y burgos, bajo influencia feudal. Empezaron su independencia promovida por clases sociales, aprobada por los reyes. Así surgieron nuevas naciones, las cuales organizaron su propia administración y establecieron gobierno monárquico. Francia e Inglaterra. Francia era gobernada por Luis VI, quien sometió a señores feudales, y Alta Inglaterra se convirtió en reino, en donde el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, se consagró como Guillermo. Logró unificación de Normandía francesa, gran parte de Inglaterra. España se constituyó en tres reinos autónomos: Castilla, Aragón y Navarra. Posteriormente se unificaron Aragón y Castilla. Cuando contrajeron matrimonio el príncipe Fernando en Aragón e Isabel de Castilla. Italia estaba conformada por las ciudades estado de Florencia, Génova y Venecia. En el centro existían ciudades pontificias regidas aún por el feudalismo. Fin de la Edad Media, surgimiento de la vida urbana y el comercio. Durante la Edad Media, las ciudades tenían poca importancia porque la actividad económica se concentraba en el campo de los señores feudales. Tenían sus tierras. A partir del siglo X y XI, el comercio impulsó en sociedad feudal el desarrollo y la transformación moderna. Asimismo, durante la Edad Media surgió una nueva clase social, la burguesía, conformada por los mercaderos ricos. La burguesía constituyó la primera administración civil y laica de Europa. Aumentó la población, incluso se extendió fuera de las fortalezas construidas para su defensa, formándose así los suburbios. A continuación, mi compañero Luis les dará un pequeño contexto. El Imperio Bizantino. La Constantinopla fue invadida por otomanos, quienes se apoderaron de las ciudades Trebizona. Pronto su cubrieron todas las posiciones bizantinas con el objetivo de defender el Imperio Romano de invasiones bárbaras. Después del reino Constantino, el imperio perdió parte de su territorio. Constantino fue ocupada por las árabes península, la vocal conquistada por los esclavos. Italia cayó en manos de los lombardos. Posteriormente, los árabes fueron expulsados y el Imperio Bizantino se organizó. Sin embargo,
Los desórdenes y revueltas sociales continuaron y el imperio perdió su predominio. En su organización política, la forma de gobierno fue la monarquía absoluta. Con esta información compartida, podemos entender que el contexto de Europa y Asia permitió el desarrollo de Edad Moderna, que abarcaba hasta el año 1453 después de Cristo hasta el año 1789 con la Revolución Francesa, temas que serán abordados posteriormente. Agradecemos la atención presentada. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por brindarnos esta información que yo sé que para toda la comunidad estudiantil de las secundarias técnicas es muy importante. Pero bueno, díganos, ¿cómo se sintieron aquí en este espacio? Muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el foro? Pues está padre. ¿Sí? Tranquila. ¿Hay algún saludo que ustedes quieran mandarles ahorita que estamos enfrente de cámaras? Pues sí, le queremos mandar un saludo a toda nuestra escuela, maestros, compañeros, un saludo grande y un abrazo y muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Un saludo? No, 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 así está bien. Bueno, chavos, gracias por estar una vez más aquí en lo que fue de GES Media. Gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en otra emisión más de este programa. No se les olvide darnos un like en nuestras redes sociales. Hasta luego. Bye.